Esas son, digamos, las tres opciones que tenemos. Que el municipio la retome, que sería a través de un organismo público descentralizado, esa sería una. La otra sería un modelo mixto, donde se dé oportunidad a que otros participen, pero el municipio conserve la rectoría, ¿sí? Y el tercero, pues que puede ser un modelo estatal. Hay esas tres opciones. Tenemos que ser muy serios en esta decisión, pero va a depender del diagnóstico. Ya hay un grupo de personas que están trabajando, ya hay gente que se está sumando también de la sociedad civil. Se va a invitar a otras universidades que hoy no están incluidas para tener tomar la mejor decisión. Bueno, pues desde luego que sabemos que hay un gran número de usuarios que de alguna manera pues no están satisfechos. Lo que se tiene que ver es que tomando las condiciones en el momento en que fue concesionada hace 30 años, pues eran unas condiciones distintas. Hoy, en el nuevo modelo que se adopte, pues el municipio será quien establezca las bases, quien establezca las condiciones, ya sea del modelo y de las características que tengan que cumplir quienes quieran participar, siempre y cuando así lo arroje el diagnóstico. Más que el título de concesión, es un tema de sustentabilidad. Miren, actualmente consumimos más de 114 millones de metros cúbicos anuales. No es la recarga que tenemos y estamos perdiendo por nuestra red hídrica más de 45 millones de metros cúbicos. Ese es el gran problema, que se tiene que realizar una gran inversión en la sustitución de nuestra red hidráulica y eso es costoso. Ese realmente es el reto, aunado al tratamiento que le tenemos que dar a las aguas, al agua tratada, donde se tienen que construir líneas de conducción para llevarla a la industria y que dejen de extraer aguas profundas. Ese es otro de los grandes temas, que Aguascalientes pues tiene la característica de que pues el agua prácticamente es subterránea. No tenemos aguas superficiales como sí lo tienen otros estados que tienen sus presas y donde esto pues viene de alguna manera a darles una gran solución a su problemática.